¿Qué tal, amigos de EFE Medios? Nos encontramos en el puente, en la división donde puedes ir a Jiquilpan, Guadalajara y Manzanillo, y se nota una fuerte inundación, por lo cual muchos automóviles ya se encuentran atorados en este caos vial. Estamos en la avenida Carlos de la Madrid Béjar. El agua arrastró muchas piedras, muchas ramas y también mucha basura que se avienta a las calles, y eso hace también que se cree esta inundación. Para las personas que se dirijan con rumbo a Manzanillo, les informamos que la carretera por el momento está con un flujo vehicular muy lento, muy lento. Tome sus precauciones y, si es conveniente, mejor no use esta vía porque pudiera quedar varado aquí en este tráfico. Recordamos también a todos nuestros amigos de AF Medios que, pues, en los municipios de Colima, Villa de Álvarez y Cuauhtémoc se registró, pues, varias caídas de árboles, así que, pues, también recomendación de tener precaución en estos municipios sobre las vialidades que se transitan. Recordamos a todos nuestros amigos de EFE Medios que estamos en la avenida Carlos de la Madrid Béjar, en las salidas hacia Jiquilpan, en la carretera que también se toma hacia Manzanillo, donde, pues, lo que vemos aquí, el agua arrastró varias piedras y el viento, pues, también ramas de los árboles, y esto, pues, ha ocasionado un flujo vehicular muy, muy lento. Después de la lluvia que se registró, pues, esta tarde en los municipios de Colima, Villa de Álvarez y Cuauhtémoc. Vemos aquí incluso que, pues, entre los mismos conductores se ayudan para sacar algunos vehículos que quedan varados en el agua. Recordamos a nuestros amigos de EFE Medios que estas inundaciones, pues, se presentan también en los municipios de Colima, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez, en Cuauhtémoc con varios árboles caídos también, al igual que en Villa de Álvarez y Colima. Recordamos a nuestros amigos de EFE Medios que es la avenida Carlos de la Madrid Béjar, en la salida hacia Jiquilpan y la carretera Manzanillo.
es el municipio de Colima. Le repetimos a nuestros amigos de F Medios que estamos en la avenida Carlos de la Madrid Béjar, en las salidas hacia Jiquilpan y la carretera a Manzanillo, en el municipio de Colima. Recordamos a todos nuestros amigos de F Medios que seguiremos con estas transmisiones en vivo después de esta intensa lluvia que se ha registrado en los municipios de Colima, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez, y le estaremos llevando más información.